巨実を切り裂いて争点を仰いで飛び立ったと que esto es un video. Sí, sí, ah, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vale. Date, ¿qué pongo? ¿Cara de en plan de sorprendido? Esto ha sido todo por el vlog, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos los minasansitos y minasansitas que os habéis acercado durante estos días a saludarme. Sé que el domingo no pude estar mucho tiempo porque tenía que hacer diferentes cosas, tenía otros planes, pero el sábado sí que estuve todo el día y os acercasteis varios de vosotros a saludarme. También me regalasteis un par de cositas que me hacen un montón de ilusión y os los voy a enseñar. Lo primero fue este colgante de aquí que me lo regaló Andrea, muchísimas gracias. Es un dibujito de Umaru-chan con una Death Note aquí detrás, muchas gracias. Por otro lado, Xenix, una youtuber que habla de Pokémon y otro tipo de cositas, me hizo un regalo espectacular. Y es este Hama de aquí. Es increíble, me fascina. Lo mejor es que está hecho con los Hamas pequeñitos. Tiene un trabajo impresionante y me flipa. Es una pasada. Así que os dejaré por aquí arriba el vídeo que subió ella mientras hacía este Hama Beats o este pixel art o como queréis llamarlo. No sé, me pareció muy guay verlo también como lo hacía poco a poco. Tiene Hamas absolutamente impresionantes y puede que os interese ver ese tipo de cosas, ya que yo sinceramente no tengo tantísima paciencia para hacer esto. Me parece alucinante. Muchísimas gracias, Xenix, por este increíble regalo. Y también, como no, no se me olvidó pasarme por el stand de Daniel Medina. Como sabéis, nos hizo la ilustración de Manu y mía para la quedada de hace unos cuantos meses. Y le compré una postal de Ryuk que me encanta, que la tengo ahí detrás porque es preciosa. Y me regaló esta postal de este Totoro diabólico que me fascina. O sea, es como súper creepy, el estilo de dibujo me gusta muchísimo. Sí, es un poco tétrico, gore y
un poco extremo, pero a mí me encanta y tiene obras impresionantes, así que también os dejaré sus datos en la descripción para que os paséis a ver sus obras de arte. Yo esta vez no compré demasiado, os he ido enseñando durante el vídeo esas compritas que he hecho, pero más bien me dediqué a pasármelo bien. También conocí a Dani, a Mayanielo en persona, también os dejaré el link abajo de su canal. De todas las personas que estoy hablando tendréis el link abajo en la descripción. Y la verdad fue un evento bastante distinto porque también me estaba asando de calor. O sea, no me esperaba que hiciera tanto calor, así que estuvimos entrando y saliendo varias veces. Me gustó muchísimo porque había cosas que nunca había visto en un evento de España, como por ejemplo fue el Celron gigantesco que trajo Selectavision para Dragon Ball. Me pareció impresionante y había unos cuantos stands bastante distintos. También me fijé que dedicaron mucha parte de la Japan a una exposición de JoJo's, si no me equivoco. Y la verdad es que, no sé, estuvo bastante bien. Además, como estaba dividido como en dos zonas, en una zona estaba Selectavision, las editoriales, y en otra pues puestos más variados. Me gustó mucho la parte en la que estaban las editoriales y tal, porque era como un poco más diferente. Así que por esa parte muy bien. Como siempre, la iluminación es de un amarillo absolutamente horrible, pero es lo que tiene la iluminación del IFEMA. A ver si alguna vez lo cambian, porque sería de agradecer, la verdad. Así que creo que nada más, Minasan, otro año más con esta Japan Weekend de septiembre, que ha sido increíble. Y esto ha sido todo por esta Japan Weekend de septiembre 2017, espero que os haya gustado. No sé si en octubre iré al evento que hay gamer y otaku y no sé qué aquí en Madrid, pero el próximo evento asegurado va a ser el Salón Manga de Barcelona y voy a ir el 3 y el 4, es decir, el viernes y el sábado. Así que para todos aquellos que vayáis a Salón Manga de Barcelona, nos veremos por allí. Una vez más, muchas gracias a todos los minasansitos y minasansitas que os acercasteis a saludarme y a sacaros fotitos conmigo. Así que si os ha gustado el vídeo, os gustó el evento y os gustó verme por allí, regalarme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Mii!